Vamos a continuar con lo que veníamos haciendo de redes neuronales recurrentes. Y antes de continuar, quiero una cosa que me gustaría que quede más que nada como comentario, que no ya alcanzó a quedar la clase pasada, que es... cuando habíamos discutido esto de ley de SIF, esta imagen de acá corresponde a conteo de palabras del Esperanto. El Esperanto es una lengua construida que en algún momento se la ideó como una especie de lengua común para todo el mundo, para que fuera fácil para facilitar la comunicación. Bueno, incluso las lenguas construidas siguen las leyes de SIF, ¿no? Que eso me parecía importante. Y no solamente las lenguas, también hay algunas cosas que uno no esperaría que sigan la ley de SIF, que lo siguen, como pueden ser los compases en algunas composiciones. Y entonces ahora sí, vamos a hablar con la segunda parte, Electric Boogaloo. Es un chiste de una secuela que se llama Electric Boogaloo. Muy rápidamente vamos a hacer esto, vamos a repasar un poco lo de cómo implementar RNN, porque por ahí podemos, para más que nada, para que vean que no es difícil, es uno lo mire, ¿era esto? Sí, era eso. Después vamos a hablar de unidades con compuertas, memorias de largo y corto plazo, implementaciones de eso y hablar de redes bidireccionales. Eso por lo menos es lo que tenemos para hoy. Bien, en líneas generales, a partir de lo que es de esta estructura que habíamos dicho al principio que teníamos que seguir para saber cómo entrenar nuestras redes, casi todo lo tenemos hecho. Por ahí la carga de datos y la separación de datos lotes, yo mucho no he hecho hincapié, pero algunas cosas sí he señalado. Esto de que podemos hacer un muestreo aleatorio, que podemos hacer una partición secuencial. Después la otra parte a la hora de la carga es cómo uno hace los tokens. Y después lo otro en cuanto a función de pérdida y algoritmo de optimización, eso ya sabemos que es lo que vamos a usar. Vamos a usar softmax, vamos a usar alguna variante de descenso de gradiente estocástico. Y por ahí lo único que nos anda faltando es definir cómo inicializamos los parámetros y cómo definimos nuestro modelo. Lo que acabo de decir. No me acordaba que lo había puesto. Entonces, bien, acá estamos iniciando parámetros, ¿sí? Y si ustedes se fijan, acá define una función donde llena con una distribución normal diferentes tensores y después los llena a los que son parámetros y a los que son bias los llena con ceros, que es lo que veníamos haciendo desde las primeras clases. Sigue siendo la misma estructura, no ha cambiado nada. Lo único que ahora tenemos que pasarle bien el tamaño del problema, pero fuera de eso el problema es el mismo de antes. Se me pasó. No, vean que son justamente los nombres, son los mismos de las fórmulas con las que venimos trabajando. Epa, ¿qué me pasó? Que son esos valores de ahí. Siguiente es cómo vamos a definir el modelo. Y en realidad, a la hora de definir el modelo, si miramos, son estas líneas de acá. Están incluso con los mismos nombres. La única diferencia acá es que esto acá, en vez de llamarlo O, lo llame Y, pero es porque tenemos una sola capa. Entonces, a la hora de implementarlo desde cero, porque esto es una implementación desde cero, es bastante simple e intuitivo. El único... Bueno, fíjense que acá está llamando multiplicación de matrices. Este MM es Matrix Multiplication. Y en realidad lo que ustedes van a querer usar es esto, ¿no? Es las funciones que ya tiene PyTorch, que justamente se llaman RNN, y es simplemente una línea, menos de una línea, porque en realidad es llamar a una función. Y no hay mucho más que hablar. O sea, en realidad esto es lo que vamos a usar. De hecho, dependiendo de los modelos que usemos de RNN, hay algunos que hasta nos van a permitir meter varias capas dentro de esa misma función. O incluso hacer un par de modificaciones más que son los que a nosotros más nos interesan. Bien. Yo no he hablado en detalle de cómo van a ser los ciclos de entrenamiento y de predicción, porque entiendo que eso ya lo evaluamos en el TP2. Entonces, en principio simplemente vayan, revísenlo, pero no es muy difícil. Y vamos a continuar ahora sí con el Martín Fierro. ¿Por qué Martín Fierro? Porque tenía ganas y porque además me parecía que estaba bueno para continuar y que no quedara mal. Acá tengo las dos primeras estrofas del Martín Fierro. Martín Fierro es una composición, es un texto que está escrito en verso. No me acuerdo el tipo de rima y el tipo de longitud del verso, pero... Está estudiado eso, si tienen ganas búsquenlo. Tienen que ver con la estructura de la payada tradicional argentina, que a los términos prácticos podríamos pensar que la payada es como una especie de rap antes del rap, pero con guitarra criolla, ¿sí? Y más lento. Digo para los que no son argentinos y no saben lo que es la payada. Muy esquemáticamente en esta parte, digo por si tienen ganas alguno de parar el video acá y leerlo esto,
Aquí a Fierro primero habla de su condición, de qué es lo que le siente, por qué viene a cantar. Y después lo que nos viene a decir que le pide a los santos que lo inspiren para poder contar la historia de una manera elocuente. Y qué sé yo. Esto de inspirar a los santos, de pedirle a los santos, de pedir a los santos inspiración, en el fondo es un guiño que hace el autor, que es José Hernández, a los poemas épicos griegos y romanos, donde se llamaba a las musas para que lo inspiraran. Qué sé yo. Si alguno ha leído la Ilíada o la Odisea, empiezan por ahí. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, apenas empieza, tenemos dos ideas centrales, o no ideas centrales, pero dos momentos. Un momento en donde nos cuentan quién es Fierro, y otro momento en donde Fierro pide ayuda divina para poder contar su historia, ¿no? ¿Por qué traigo a colación esto? Y porque básicamente lo que pasa es que hay veces que estamos hablando de un tema y vamos a saltar a otro tema que no tiene nada que ver. O vamos a continuar el mismo tema que veníamos tratando antes. De hecho, la tercera estrofa continúa pidiéndole a los santos inspiración y sasasasasa. Y la idea central es esta, es que hay veces que si bien tenemos una secuencia temporal en lo que decimos, cada tanto hacemos un corte, ¿sí? De hecho, lo que pasó recién, ¿por qué digo lo que pasó recién? Venía contándoles de cómo implementaríamos redes neuronales, la clase cortó ahí, cortó en el sentido de ese tema, cortó ahí, y ahora me voy a estos problemas de cortar en el discurso, ¿sí? Y verán que estoy muy meta hoy. Bien, para esto lo que vamos a empezar a estudiar son diferentes técnicas que nos permitan de alguna manera olvidar los estados anteriores, y una de estas es la que se llama GRU, que no es este GRU, es este GRU, que son unidades recurrentes con compuertas, o por lo menos esa sería una traducción aproximada, Gated Recurrent Units. Y la idea de alguna manera es tener parámetros que me permitan decir cuándo olvidar, cuándo recordar, cuándo actualizar, cuándo no actualizar, ¿sí? Lo que acabo de decir. Y en función de justamente eso vamos a ver cómo actualizamos los diferentes estados ocultos. Y lo que conviene hacerlo es ir paso por paso qué es lo que hace esta red. Lo primero que va a hacer esta red va a definir dos valores que o nos van a señalar cuándo olvidar o cuándo actualizar. Estos valores, la manera en que los vamos a calcular, ¿sí?, va a ser simplemente usando estos modelos de variables ocultas, ¿sí? Fíjense que es bastante transparente, no hay lugar a duda en qué está pasando acá. Y fíjense que es lo mismo que tengo acá, porque yo lo que estoy diciendo es que estoy entrando con mi input, lo junto acá en esta capa densa, con una función de activación, que en este caso se ha decidido que sea una función de activación de tipo sigmoide, lo junto con mis estados ocultos, todo eso lo sumo, uso un vector justamente de bias, y eso a la salida me genera esta cantidad R o Z respectivamente. Y en el fondo no es distinto a estas variables ocultas con las que veníamos trabajando. La única diferencia es que ahora le vamos a imponer estas sigmoides. Y ya vamos a ver por qué le estamos imponiendo a las sigmoides. Porque cuando R sea 0, vamos a querer ignorar completamente el estado anterior. Y es como que estamos reseteando. De hecho, por eso es R, porque es reset. ¿Sí? Cuando Z sea 1, en realidad lo que vamos a hacer de alguna manera es mantener todo lo que teníamos antes del estado oculto. ¿Sí? Y es en ese sentido lo que nos va por cómo vamos a estar trabajando. Bien, entonces este es el paso 1. ¿Cuál será el paso 2? Y el paso 2 tiene que ver con cómo cuernos voy a tratar de actualizar mi nuevo estado, ¿sí? Entonces yo, a partir de esta R, que esta R lo que me decía es si ignoraba o no el anterior, que justamente fíjense que lo que estoy haciendo es esto, es agarro el estado oculto anterior y veo si lo reseteo o no con esto de acá, y después en función de eso voy a generar una cantidad, ¿sí?, que la voy a meter en una estructura que va a tener una capa convolucional, esta vez ahora con tangente hiperbólica, y me va a dar otro candidato de estado para próximo estado. ¿Sí? Y si se fijan, es eso. ¿Sí? Es esto lo que estamos haciendo. Acá lo único raro es esta cosa de acá, que ya en un segundo comento, pero lo otro también es que estamos acá usando una tangente hiperbólica.
¿Por qué una tangente hiperbólica? Estamos usando una tangente hiperbólica porque si se fijan en el modelo que definí al principio, estábamos usando tangentes hiperbólicas, ¿sí? Tiene ciertas propiedades que hacen que esté bueno elegir una tangente hiperbólica a la hora de tratar con redes recurrentes. Por ejemplo, una de las cosas que uno va a tener son dos cosas. Primero, el gradiente se va a mantener más o menos acotado y no nos va a explotar, que eso ya vimos que era un problema. Y segundo, los valores que nos va a dar también van a estar relativamente acotados, entonces tampoco nos va a explotar tanto, ¿sí? Eso tiene ventajas desde ese punto de vista. Y el otro punto es, ¿qué cuernos es esta cosa de acá? ¿Sí? Bueno, esto es justamente, como yo algunos ya les había aclarado, esto es el producto Hadamard, ¿sí? Entonces vamos a tener que estudiar qué es el producto de Hadamard de dos matrices. Tengan cuidado, por favor, porque esto puede ser complicado. Sigan con detalle, yo voy a ir mostrando cómo calcular uno por uno los valores de este producto de Hadamard. Voy a calcular el primer valor, ¿sí? El primer valor de que va a estar arriba a la izquierda. ¿Qué es lo que he hecho hasta acá? Además, he multiplicado 1 por 5, ¿sí? ¿Ahora qué es lo que estoy hecho acá? 2 por 3. ¿Ah? Efectivamente, y esto es el producto de Hadamard. El producto de Hadamard es agarrar la matriz, ponerla una encima de la otra, multiplicar, y esto nos va a dar el producto de Hadamard. El producto de Hadamard es una tontera. Se llama así porque, qué sé yo, a Hadamard, que era un francés, y en algún momento le pareció que era práctico para lo que él estaba haciendo, y se llama producto de Hadamard. Nada, por eso Pablo en realidad ya sabe cómo va a terminar esto y sabe que esto se llama un producto Hadamard y nada. Bien, y esto es solamente lo que vamos a hacer. Fíjense que se cumple lo que dijimos, ¿no? Que cuando R sea 0, vamos a olvidar el estado anterior, porque esto se va a ir todo a 0 y vamos a tomar solamente los datos nuevos, ¿no? Que eso es lo que queríamos. Por otro lado, cuando R sea 1, lo que vamos a recuperar son nuestras redes recurrentes convencionales. Entonces, en ese sentido está piola la estructura esta para proponer un nuevo candidato. Ya tenemos un nuevo candidato, ahora la pregunta es si lo actualizamos o no, porque capaz el candidato nuevo que tenemos nos sirve o capaz no. Entonces tenemos que decidir ahora si lo tiramos o conservamos lo que teníamos antes. Entonces, el siguiente paso va a ser si lo tiramos o no. ¿Qué es lo que vamos a hacer para tirarlo? ¿O cómo lo vamos a ver? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a proponer esto como nuestra nueva actualización. Fíjense que de nuevo aparece el producto de Hadamard, aparece dos veces el producto de Hadamard, ya lo saben calcular, así que no. Y lo otro es que si esta Z, esta actualización, ¿sí?, vale 1, ¿sí?, lo que va a pasar es que vamos a mantener el valor anterior, pero acá el nuevo ni nos vamos a preocupar por darle importancia, ¿sí? Y al revés, cuando Z sea 0, vamos a tirar el valor anterior, no lo vamos a actualizar y vamos a conservar simplemente el nuevo candidato que hemos calculado, ¿no? Que es simplemente eso lo que hay que ver, ¿sí? Es por eso, de alguna manera, hemos estado usando sigmoides, porque las sigmoides, si ustedes recuerdan, nos dan entre 0 y 1. Entonces, al estar dándonos entre 0 y 1, se va a comportar bien, que es lo que queremos que se comporte. De nuevo lo que acabo de decir. Y esta es la idea central, ¿sí? Esta va a ser nuestra red. Vamos a meter datos, vamos a ver qué es lo que teníamos en nuestros estados anteriores. Vamos a operar, por como hemos dicho, usando estas capas densas, con las redes con las funciones de activación ya definidas. Vamos a pesar de alguna manera, porque lo que estamos haciendo es pesar valores. Y vamos a pesar esos valores para obtener una nueva valor de variable de estado oculta. Esta es la estructura general de GRU. LSTM, que es la otra variante, es una versión un poco más vieja, tiene más cuentas, pero en esencia es lo mismo. O mejor dicho, tiene cosas muy parecidas. ¿Sí? Bien. Un detalle es que esto que hemos hecho acá se lo puede llamar una combinación convexa. ¿Qué significa combinación convexa? Y si ustedes se acuerdan, cuando vimos qué es lo que era un conjunto convexo y Sarasa, aparecía esto, ¿no? Que esta especie de función de acá, que dado un valor que iba entre 0 y 1, podíamos sumar cosas pesadas, donde estas cosas eran típicamente vectores de alguna forma, ¿sí? Es en ese sentido que decimos que esto es una combinación convexa. Z, de alguna manera, acá actúa como ese parámetro que teníamos para hacer una suma, ¿sí? Eso es simplemente lo que quiere decir con combinación convexa. Me parece importante señalarlo porque, a ver, ya lo hemos visto, se supone que
ya lo hemos dado, no lo hemos dado con ese nombre. Entonces, bueno, sepan que esto se llama combinación convexa. De hecho, va a aparecer más adelante otra combinación convexa en el STM. Bien. ¿Cómo cuernos implementamos esto? Fíjense que esto de acá es casi lo mismo que yo les mostré al principio de la clase. De nuevo, hemos definido una función auxiliar que nos genera distribuciones normales. Y además ahora tenemos una en particular que nos va a generar distribuciones normales para nuestros parámetros de matrices en las que multiplicamos y ceros para nuestros vectores de vallas. ¿Sí? Y esto es exactamente lo mismo que teníamos antes. Acá lo único que estamos haciendo es iniciar parámetros. ¿Por qué iniciamos parámetros? Porque ya dijimos que todo lo anterior ya más o menos lo habíamos visto. O sea, digamos, por ahí no necesariamente hicimos hincapié en cómo implementarlo, pero sí hicimos hincapié en que es muy parecido a lo que ya veníamos haciendo. Entonces, esto es para que les quede claro que no es difícil esta parte. Y además, esto justamente, esperen que estoy mirando esto, es además el otro tema es que tenemos que inicializar nuestros estados ocultos. Entonces sí vamos a tener que en algún lado decirle, che, mira, los estados ocultos iniciámelos en cero. Lo mismo que de hecho pasaba con el primer ejemplo que di al principio, solamente que no me pareció tan importante porque venía de una clase haber dicho que por lo general los estados se inician en cero. Bueno, acá lo vuelvo a repetir simplemente porque estoy hablando de otro tipo de capa. Y ahora, ¿cómo lo implementamos? Y si se fijan, lo que tenemos es que teníamos estas ecuaciones y las hemos implementado tal cual en el código. Ustedes pueden comparar que este z es este z de acá. Este h tilde, justamente lo llama h tilde. Este r lo llama r. Y así sucesivamente. La única diferencia es que acá ha puesto una única salida. Y de nuevo, a las salidas no las llama O, las llama Y. Y yo acá me he olvidado de poner la salida, pero es como lo veníamos haciendo antes la salida. Es la misma expresión que teníamos para las salidas al principio de la clase. ¿Sí? Que es lo que, y fíjense qué es lo que hace. Es, agarra una serie de parámetros entrenables, agarra mis variables ocultas, las multiplica y le suma una constante. ¿Sí? La única cosa medio rara es esta arroba. No sé si se acuerdan qué es lo que era la arroba. ¿Ah? Multiplicación de matrices. Fíjense que esto lo deben haber hecho dos personas distintas, porque en el anterior aparece la llamada función a matrix multiplication, y acá alguien que está más piola dijo, no, pero sí, esto yo sé que en un pi lo hace como matrix multiplication, ¿para qué voy a poner la llamada función? De hecho es lo mismo. Un detalle sobre eso, este operador va a aparecer en Python 3, pues sí, en Python 2 no estaba. Yo alguna vez tuve que pasar un código que no tuve que tocar mucho. Tuve que pasar de uno a otro y... Ah, pero si está este operador, ¿por qué no lo uso? ¿Pero es la multiplicación normal o es el producto de cada uno? No, al contrario. Cuando nosotros ponemos el asterisco para multiplicar, NumPy eso lo entiende como producto de Hadamard. Cuando usas el arroba, lo entiendo como una multiplicación de matrices. Sí. Es justamente al revés de como lo estabas preguntando. Sí, sí, sí. De hecho, no sé si está... Acá, fíjate acá. Mira, acá tenés esta multiplicación de acá. Este es el producto de Hadamard. Por cómo está generado en un pi. En un pi, el asterisco es el producto de Hadamard. La arroba es el producto... ¿Cómo se llama? Matricial. ¿Sí? Debe haber alguna justificación, ¿viste? Pero no nos interesa esa justificación. Pregúntenle al señor NumPy por qué se le ocurrió hacer así. Sí, es multiplicación de matrices. Vamos a la siguiente parte, que es LSTM. LSTM es una idea más vieja. Tiene ideas parecidas, pero van a ver que vamos a tener que ir un poquito más lento porque hay muchas más cuentas que hay que hacer y hay que tratar de entenderlas. Pero la idea general es más o menos la misma. Bueno, la idea es que estamos hablando de memoria a corto y largo plazo, que es como una especie de analogía de nuevo en esto de pensar las cosas como si fueran verdaderos sistemas neurológicos propiamente dichos y ese tipo de cosas. Tuve a esto de poner una imagen de Doris, pero dije que me faltaba alguien de memoria a largo plazo y no se me ocurría, entonces bueno. Pero, en fin. Veamos. En el fondo se inspira en una especie de cel de memoria, porque vamos a tener como dos parámetros que nos van a interesar. ¿Sí? Vamos a tener un parámetro que nos va a ser nuestro estado oculto. Vamos a tener otro parámetro que va a ser como nuestra celda de memoria.
Y si tenemos una celda de memoria, para que se comporte como una celda de memoria, tenemos que en algún lado darle la señal para que borre la memoria, el set 0, la señal para que escriba en memoria y la señal para que lea desde memoria. Por lo general, las memorias reales, esto de escribir y leer, nunca uno lo hace en simultáneo, así que va a usar uno solo. Pero acá puede que sí lo tengamos que hacer, no necesariamente en simultáneo, pero sí de manera secuencial, y va a estar bueno separar esas dos cantidades. Bien. Lo primero que vamos a hacer va a ser definir el equivalente a nuestras compuertas. En el anterior habíamos visto que teníamos cantidades que en función de si eran 0 o 1 hacíamos cosas. Acá también vamos a tener cantidades que se comporten de esa manera, ¿sí? Y estas cantidades lo que van a hacer ahora, de nuevo, se calculan como si fueran redes neuronales, como redes neuronales recurrentes de una sola capa, como ya lo hemos visto. Como queremos que vayan entre 0 y 1, estamos poniendo una sigmoidea, pero es lo mismo que venimos viendo hasta recién. Y no sé si... No lo he detallado porque lo detallo después. Hay una que lo que nos va a hacer es si tenemos que tirar todo lo que tenemos en memoria, que justamente por eso se llama forget. Hay otra que nos va a decir si tenemos que escribir en memoria, que es input. Y hay otra que nos dice si tenemos que tomar lo que hay en memoria, que es justamente output, ¿sí? Entonces, esto sería como un set 0, esto sería como un write, y esto sería como un read, si estuviéramos pensando en un circuito o un integrado de memoria propiamente dicho, ¿sí? Lo siguiente que vamos a hacer va a ser generar un posible nuevo valor a guardar en memoria, ¿sí? Que, si se fijan, es exactamente lo mismo que hicimos con las compuertas. La única diferencia es que ahora metimos una tangente hiperbólica. Una tangente hiperbólica porque este candidato a memoria, de alguna manera va a ser una variable oculta, ¿sí? A los términos prácticos lo podemos pensar como una especie de variable oculta, ¿sí? Digo a los términos prácticos porque hay autores que aparentemente no están de acuerdo con llamarlo como una variable oculta. Hay otros que sí, pero bueno. El punto es que es lo que ya hemos visto con la tangente hiperbólica. De nuevo, la tangente hiperbólica tenía estas propiedades que al estar entre menos 1 y 1 tenemos un rango acotado. Además de tener un rango acotado, la otra propiedad piola que tiene, por lo menos de alguna manera, es que no va a tener gradientes demasiado grandes para valores fuera del centro. Y en ese sentido vamos a evitar que explote mucho. Vamos a evitar que esto explote o al contrario que se anule demasiado. ¿Qué otra cosa hay? La otra cosa que no dije recién, pero lo digo ahora, es si uno está trabajando con una tangente hiperbólica centrada en el cero, tiene el comportamiento que el valor medio se va a cero, ¿sí? Eso es porque la tangente hiperbólica es una función impar, si no falla la memoria, ¿sí? Eso también puede ser bastante interesante para algunas cosas. Bien, entonces dijimos que teníamos nuestras compuertas, definimos un posible nuevo valor de memoria y ahora vamos a decidir si lo guardamos en memoria o si lo tiramos, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense que lo que estamos haciendo acá no es igual a lo que teníamos antes de esta combinación convexa, pero tiene ciertas similitudes, ¿sí? En ambos casos estamos haciendo el producto de Hadamard y estamos sumando. Recuerden que el producto de Hadamard es multiplicar elemento a elemento en las matrices, ¿no? Y lo que vamos a hacer es el nuevo valor que queremos guardar en memoria, ¿sí? Lo vamos a generar de esta manera. No lo he puesto, pero fíjense que acá si f vale 0, ¿sí? Hemos tirado el valor anterior, ¿sí? Si i es 0, no guardamos a memoria, ¿sí? Y al mismo tiempo, si f es 1, vamos a considerar todo lo que teníamos antes. Y si i es 1, vamos a grabar en memoria todo lo que tenemos y lo vamos a seguir acumulando en nuestra memoria. De hecho, lo que estemos sumando es como que esto es como una especie de acumulador en los procesadores, en la parte de lo que se llama la unidad lógica aritmética. Hay un valor que a veces se lo llama acumulador, que sirve, entre otras cosas, para ir sumando sucesivamente si uno lo necesita. Vamos entonces a ver qué es lo que hemos hecho. Hemos definido estos valores que nos van a servir como compuertas. Estos valores que nos han servido como compuertas. También vamos a necesitar un posible valor futuro para cambiar a memoria. Hemos definido un valor de memoria, hemos dicho cómo se puede actualizar ese valor de memoria, y ahora necesitamos calcular cuál va a ser nuestro nuevo estado oculto.
Que para eso lo que vamos a hacer es usar lo que tenemos en memoria y tocarlo un poco para, en función de eso, ir alterando nuestros valores. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y bueno, vamos a simplemente esta variable O, que era una variable de tipo compuerta, porque era entre 0 y 1. Fíjense que cuando O valga 1, nos va a dar directamente lo que tengamos en lo que teníamos en memoria. ¿Sí? Y esta es la idea central después de cómo ir actualizando nuestras variables ocultas. Simplemente le vamos a aplicar una función de activación y vamos a multiplicar con un valor que, si es 0, es como si borramos y perdemos la memoria de todo lo que teníamos. Es decir, que el 0 acá sería no leemos. Y si tenemos un 1, es estamos leyendo lo que había en memoria. Por ahí la única diferencia es que ahora agregamos otra tangente hiperbólica, pero es un detalle. De nuevo, es esta la idea en general. Creo que ahora sí lo he puesto. Sí, es F, de alguna manera, lo que nos va a decir es si tenemos que limpiar la memoria o no, o más que sí, si tenemos que limpiar la memoria o no. Y nos va a decir si lo tenemos que grabar, el nuevo valor que tenemos, y O nos va a decir si actualizamos o no nuestros estados ocultos, ¿no? Entonces, lo mismo que dije recién, pero resumido en una diapositiva, más que nada para que esté completo la exposición. Bien, ¿por qué esto? Bueno, en realidad esto está mal acá, porque lo que simplemente estoy diciendo es que de alguna manera tiene similitudes con lo que habíamos visto en GRU, porque también tenemos valores que de alguna manera nos ponían condiciones de si leíamos, si no leíamos, si actualizábamos, si no actualizábamos. Puede ser interesante ver las similitudes de alguna de las estructuras que uno calcula. Y de nuevo, es para volver a eso, simplemente. Sepan que esto tiene ideas de GRU muy parecidas. No recuerdo si los que hicieron GRU estaban pensando en el STM, creo que no. La idea era reducir la complejidad del STM. Sí. Porque veían redundante que la memoria y la variable estaban usando cosas distintas y cambiaron. Exacto. Pero, de hecho, por eso el STM es del 97, no me acuerdo qué año era GRU, pero me llamó mucho la atención que fuera el 97, por eso también es que lo recordé. Fíjense que lo mismo recién, la manera de implementarlo es lo mismo recién a la hora de hacer la inicialización en parámetros. Es lo mismo recién, no hay nada distinto. Los estados iniciales, como ahora tenemos dos estados iniciales, porque tenemos nuestra memoria y nuestras variables ocultas, las hemos iniciado en cero. Si quiere pasar a alguien, que pase. Y a la hora de implementarlo, fíjense, tenemos más variables, pero la idea es en esencia la misma. ¿Sí? La única cosa rara es que ahora sí, esto sí tiene sentido que lo llamemos Y, ¿no? Porque se acuerdan que teníamos todas estas fórmulas. Ahora sí tiene sentido que esto lo llamemos Y a la salida, porque ya habíamos definido una O, que era nuestra compuerta de lectura. Entonces ahora sí no podemos usar la letra O, porque si no nos vamos a confundir, vamos a tener dos O. Tratemos de no hacerlo. En esencia, esto es LSTM, esto es GRU, y esto es cómo se hacen en general las redes recurrentes de cualquier estilo. ¿Sí? No sé qué hora es a todo esto. ¿Hacemos el corte o...? Bien. No, porque creo que lo que viene es cortito. Así que... De nuevo, esto es simplemente para que vean cómo funciona. No implementan esto nunca de esta manera. PyTorch tiene cosas que ya lo hacen. De hecho, ya las mostramos, que ya tiene funciones pensadas para esto. Dejo acá la documentación por si quieren verla. Más que nada porque van a ver que hay algunas cosas interesantes a la hora de la implementación. Voy a hacer una pequeña discusión sobre esto, porque creo que era cortito, no hay más de 4 diapositivas, creo. Que la idea en el fondo es tratar de apilarlas, ¿sí? A la hora de apilarlas, eso nos puede llegar a generar problemas en el sentido de hay mucho cálculo acá. Pero en esencia es lo mismo que veníamos haciendo antes. Vamos a tener una entrada en cero, vamos a hacer diferentes capas y vamos a tener una salida al final, ¿sí? Que es lo que veníamos haciendo antes, con la única diferencia que ahora hemos metido capas en el medio. ¿Sí? Que tienen la misma estructura que lo anterior. De hecho, una de las formas que uno puede ver que es la misma estructura es a esto, por ejemplo, llamarlo X0. H0, perdón. Si este X lo hubiéramos llamado H0, la estructura es totalmente la misma. Y no tenemos que estar pensando en... El 0 me refiero a esto de acá que cuenta el número de capas. ¿Sí? Entonces esto sería como la capa 0 cuando está entrando.
Y eso es lo que nos va a generar esto de acá. Pero afortunadamente, lo que ustedes van a tener que hacer simplemente a la hora de implementarlo es, acá cuando llaman por ejemplo LSTM, LSTM tiene esta variable que se llama número de capas. Así que ustedes no van a tener que preocuparse, se va a encargar PyTorch de hacerlo. Y de hecho el libro ni siquiera discute la hora de hacer backward page y todas esas cosas o cómo lo implementarías, porque no debe ser sencillo, y no debe ser sencillo tampoco sin un for. Lo cual ya sabemos que los for son obra del demonio y los queremos evitar a toda costa. GRU también tiene lo mismo, por eso también he puesto el link a la documentación. Y paramos acá, ahora sí. Redes recurrentes bidireccionales. ¿Para qué cuerno necesitamos ir en las dos direcciones? Si ustedes se acuerdan, yo dije algo así como que por lo general, hasta donde hemos visto, el pasado afecta el futuro y el futuro no afecta el pasado. Entonces, si hacemos bidireccionales porque queremos que el futuro afecte el pasado, entonces la pregunta es, ¿en dónde va a ocurrir eso? Bien. Hay una justificación. Veamos un segundo esta oración. Una oración sencillita. Luis comió una manzana, ¿sí? ¿Quién es? ¿Qué acción hay acá? ¿Qué se está haciendo en esta oración? Comer. Muy bien, comió. Comió es nuestro verbo, es lo que indica qué es lo que está pasando, es nuestra acción. Genial. No me acuerdo ahora cuál venía, pero voy a suponer que... ¿Quién está comiendo? Luis. Luis, bien. ¿Y qué se está comiendo? Una manzana. Bien, entonces cuando tenía una manzana, no me acuerdo cuál les doy primero. No. Entonces, se comió una manzana a alguien, ¿sí? Y en particular fue Luis, ¿sí? Bueno, me faltó uno como para separar, pero... Por ejemplo, podríamos tener algo parecido, pero con Peter, ¿no? Peter y Ethan Apple. Fíjense que la estructura es bastante parecida en este sentido. Están siempre en la misma... ¿sí? En la misma secuencia. Sujeto, verbo, objeto directo. Eso es porque en general, tanto el inglés como el español, no sé en el caso del alemán, estoy pensando por ejemplo en voz alta, pero el inglés y el español son lo que se llaman lenguas SVO. ¿Qué significa SVO? Y que va el sujeto, va el verbo y después los objetos directos, si es que es un verbo transitivo. Transitivos son aquellos que usan objeto directo. ¿Por qué cuento esto? Porque hay lenguas que no son SVO. El japonés no es de SVO, por ejemplo. El japonés, en realidad, es SOV. ¿Sí? Tiene otra dirección. Entonces, si queremos traducir de uno al otro, a veces tenemos que ver qué es lo que viene para saber cómo traducirlo. Y esa es la idea central. Sí. ¿Que esto sea más amarillo de la ironía también? No, no es ironía. Me encanta que lo hayas preguntado. Es SOV, el japonés. En realidad, el japonés tiene una cosa que se llama algo así como tema, que no es lo mismo que el sujeto. El tema es el tema de la conversación, el tema de la oración, el tema de lo que estamos discutiendo. Muchas veces se lo puede usar o hace referencia a casi lo mismo que el sujeto, pero estrictamente no es el sujeto. En este caso es parecido, de hecho acá en realidad está mal, acá me he olvidado poner el san, pues tendría que decir llamada san, ¿sí? El señor llamada comió una manzana, bien digo, ¿sí? Comió una. Y manzana es lo que comió, porque, pues, a ver, digo, esto que está acá, manzana es esta parte de acá, ¿sí? Esto es contador, ¿sí? Pues para indicar que estamos comiendo manzanas. Si llamada estuviera comiendo otra cosa, probablemente acá yo tendría que poner otra cosa en lugar de esta cosa para indicar que es manzana, porque tiene esas cosas extrañas en japonés. Pero el punto es que hay veces que para poder traducir necesitamos ver toda la oración para saber cómo traducir, en dónde traducir, ¿sí? Qué es lo que queremos hacer. Por eso que también medio que lo estaba empujando por acá. Nada, me olvidé de corregir el llamada san, después lo voy a hacer. Sí, sé agregar dos hiragana, no es tanto. Si tiene alguien ganas de revisar esto de detalles sobre gramática, cómo uno estudia la gramática, qué otro tipo de lenguas además de SVO y SOV hay, yo les recomiendo que vayan a Quora. En Quora hay varias cosas interesantes, gente que habla de lingüística, a veces de manera amateur, a veces de manera profesional. Cosas con las que uno se entera, como por ejemplo en la zona de los Balcanes hay una lengua que es casi idéntica al español llamada ladino. Está en peligro de extinguirse. Y es muy gracioso escuchar a alguien que habla ladino y decir, pero habla como un español raro. Y también los grupos de lenguas construidas de Facebook, uno también descubre estas cosas de, bueno, que... No, porque yo quería agregar clusividad a mi lengua. ¿Qué es la clusividad? Bueno, lo que pasa es el pronombre, sarasasasase y la clusividad.
Digo, por si alguno tiene ganas, ya sabe a dónde puede ir. Las cosas que he aprendido, la mayor parte las he aprendido de acá, por eso que también lo digo. Pero el problema es que a veces para traducir necesitamos ver el futuro para hacer una traducción correcta. Para esto que vamos a necesitar redes bidireccionales, ¿sí? Esa es la idea central. Entonces, es como que nuestra capa ahora va a tener dos estados ocultos. Un estado que va al futuro y un estado que va al pasado. ¿Sí? Bien. Bien. Una pregunta. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué creen que está pasando ahí? Tengo un estado oculto, tengo otro estado oculto. ¿Qué puede estar haciéndolo? ¿Hay como? No es una suma, pero por un detalle no es una suma, porque si vos sumás es como que estás generando un tercer valor oculto, así que no es exactamente una suma. Una concatenación para después aplicarle la matriz de pesos que vamos a entrenar y ¿sí? O sea, esto básicamente es lo mismo que de alguna manera decir que estos dos estados son un mismo estado, nada más que tiene dos partes. Y lo vamos a trabajar con matrices distintas. ¿Sí? Esa es la idea central. No me acuerdo si estaba... Es una concatenación. No lo puse, pero bueno. Voy a volver un segundo para atrás. A donde tenía, por ejemplo, estas de acá. Esto de acá. Es como si tuviéramos una que va en una dirección temporal y la otra que va en otra dirección. Entonces, si una va en una dirección y la otra en otra, lógico es que acá donde hay un menos, hay un más. Pero... Y después hay uno que va a apuntar a un lado y el otro al otro lado. Es bastante sencillo y transparente, por suerte. Perfecto, estamos concatenando. Bien. ¿Ustedes se acuerdan cuando hablamos de procesos markovianos? Nosotros una de las cosas que hicimos fue decir, bueno, no me voy a ir tan atrás del tiempo, porque si me voy tan atrás del tiempo tengo muchos datos, se me hace complicado hacer las cuentas. Entonces cortábamos. El problema es que si vamos a ir hacia adelante y hacia atrás en el tiempo, no podemos cortar tan a lo bestia, al contrario, vamos a necesitar tanto lo que viene como lo que pasó, o sea, lo que viene como lo que pasó, sí. Entonces, esta condición del proceso markoviano ya no nos va a servir, tenemos que pensar otras cosas, ¿sí? Nos había ahorrado, pero ahora ya no podemos. Entonces, tendríamos que trabajar con esta cosa, ¿sí? Esta cosa que se ve así de fea y está puesta para que se vea fea a propósito. Y lo que vamos a hacer en realidad es un truco que va a ser lo siguiente. Recuerden que nosotros habíamos visto que podíamos trabajar con nuestros estados ocultos de tal manera que eran procesos markovianos con respecto al estado oculto. ¿Qué es lo que quiere decir eso? No íbamos solamente uno para atrás con los estados ocultos. ¿Sí? En este caso lo que vamos a tratar de hacer va a ser irnos solamente uno para adelante en los estados ocultos. O sea, uno para adelante y uno para atrás para hacer la bidireccionalidad. El tema es que cuando hagamos esas cuentas, si por ejemplo nosotros queremos ver cuál es la probabilidad de tener una serie de valores en nuestro texto, nos aparecen estos engendros de acá que son muy difíciles de calcular, que son muy largos, ¿sí? En particular esto, porque lo que estamos haciendo es ver la probabilidad de tener una serie de datos en función de nuestros estados ocultos, y como lo que nos interesa es solamente los datos, tendríamos que sumar sobre todo nuestros estados ocultos. Y es muy complicado esto, verdaderamente, porque esta función en principio no la conocemos. Entonces, ¿qué es lo que uno va a hacer? Pensemos simplemente en cuál es la probabilidad de tener un valor dado a partir de diferentes estados contiguos, de estados ocultos. ¿Sí? Cuando tratemos de esto de esta manera, es decir, estamos tratando como una especie de proceso markoviano con respecto a los valores ocultos, vamos a poder empezar a hacer algunas aproximaciones. ¿Sí? Y en particular, proceso markoviano de primer orden, en particular lo que vamos a poder hacer va a ser definir unas especies de funciones raras que tienen esta forma, que nos va a permitir empezar a calcular procesos markovianos de orden 1 y a partir de ese proceso de orden 1 calcular de orden 2, de orden 3, de orden 4. En realidad, formalmente lo que yo tengo es un proceso markoviano de orden 1, pero uso eso para calcular dos pasos atrás, tres pasos atrás y de manera recursiva. ¿Sí? Entonces, tengo mi proceso markoviano de orden 1, hago cuentas con ese markoviano de orden 1 para obtener qué es lo que pasaría en el paso 2, para obtener después acá qué es lo que pasaría en el paso 3, y al mismo tiempo eso me va a definir una serie de funciones que después puede que las vuelva a necesitar. Porque así como yo hice para un valor dado, me fui uno para atrás, me fui dos para atrás, me fui tres para atrás, cuando siga calculando,
voy a tener que volver de nuevo para atrás 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Entonces estas funciones, si yo las guardo, me ahorro memoria, me ahorro tiempo de cálculo, está bueno guardarlas. ¿Sí? De hecho, esta era la idea original en los procesos markovianos de primer orden. Era trabajar con estas cosas para ahorrar tiempo. Lo que estábamos haciendo es, a partir de los datos que teníamos, tratábamos de predecir hacia adelante. ¿Sí? Y estamos haciéndolo hacia adelante porque vamos desde el pasado hacia el futuro. Ahora, lo que vamos a hacer va a ser justamente ir hacia atrás. ¿Por qué vamos a ir hacia atrás? Porque tenemos el último dato y queremos reconstruir en la otra dirección. ¿Sí? De hecho, es por eso que acá tenemos T, que es la cantidad total de datos, y estamos yendo uno hacia atrás. ¿Sí? Es por eso que... De nuevo, un proceso markoviano hacia atrás en uno. ¿Sí? Los vamos sumando en diferentes funciones que hacen esos cálculos que a nosotros nos interesan para ir ya no en 1, sino en 2, en 3, en 4, y sucesivamente. Las definimos de alguna manera esta función, y la única diferencia es que ahora van a ser unas funciones que las vamos a llamar ρ, mientras que las anteriores las llamábamos pi. ¿Por qué? Porque alguien tuvo ganas de poner esa letra. ¿Sí? ¿Sí? De nuevo guardamos, porque es lo que queremos, ahorrar cálculo y tiempo. Vuelvo a explicar esto porque me parece que está pesado. Yo pensé que iba a ser más claro y no sé si está siendo claro. ¿Sí? A ver, la idea es nosotros sabíamos hacer procesos markovianos con variables ocultas. Esos procesos markovianos nos habíamos acotado a los de orden 1, es decir, miramos solamente o hacia atrás o hacia adelante. Y a partir de esas definiciones, lo que nosotros buscábamos era... generalizarlas sumando sobre todos estos pasos hacia adelante y hacia atrás para obtener pasos hacia dos lugares hacia adelante o hacia dos lugares hacia atrás. El truco que usamos para ahorrar memoria, para ahorrar poder de cálculo, o sea, para ahorrar tiempo de cálculo, es ir guardando estos valores parciales en diferentes lugares. Esa es la idea central de todo lo que hemos hecho, e implícitamente lo hemos hecho cuando hablamos de cómo pasábamos de un proceso markoviano original a un proceso markoviano de orden 1 usando variables ocultas. Pues la clave está en usar las variables ocultas que nosotros suponemos que son lo suficientemente buenas y lo suficientemente, no sé cómo, tienen tanto poder de compresión estas variables ocultas que no necesitamos, ver toda la sucesión de datos, sino simplemente la variable oculta. ¿Sí? Bien, ¿qué pasaría si no guardáramos en memoria? Y tendríamos que hacer una cantidad exponencial de cuentas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como no lo estamos guardando en memoria, tenemos que hacer de nuevo y de nuevo y de nuevo. Entonces antes hacíamos 20, después tenemos que hacer las 20 originales por 20 más para cada uno de los diferentes 20 que tenía. Y esto va a exponenciar. Va a exponenciar con la cantidad de datos. Y en la base del exponente es la cantidad de tokens que tiene nuestro modelo. ¿Sí? Entonces... Por eso es que necesitamos hacer estos trucos de programación lineal y por eso necesitamos guardar en memoria principalmente. ¿Sí? Tendríamos dos problemas K de T. ¿Sí? K a la T, lo cual es ridículamente grande. Eso es lo peor que podemos tener. Si hacemos este truco que vimos de recién de ir guardando a paso 1, a paso 2, a paso 3 y así sucesivamente, esto se nos transforma en algo lineal. ¿Sí? Pero tenemos dos problemas lineales. Entonces es como que uno llega acá y dice, bueno, pero entonces teníamos un problema exponencial, ahora tenemos un problema lineal que es muy grande porque T puede ser gigantesco y ahora tenemos dos problemas. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Al final nos estamos complicando casi innecesariamente porque recuerden, T puede ser 1000 datos tranquilamente. T, si estamos en el Quijote, tiene alrededor de, si no me falla la memoria, creo 400.000 palabras o... ¿Estoy haciendo bien la cuenta? Sí, que como 400.000 palabras tiene el Quijote, si no estoy recordando mal. O sea, estamos hablando de un T muy grande. Afortunadamente hay otro truco. Okay. Bueno, lo que pasa en el futuro yo lo puedo juntar con lo que pasa en el pasado y con eso tengo que hacer menos cuentas, porque simplemente miro al futuro, miro al pasado y me voy acotando el problema. ¿Sí? Voy por un lado y voy por el otro hasta llegar al que a mí me interesa. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora en vez de tener dos problemas tengo uno solo. Porque como he estado guardando los valores, ya no tengo que estar complicándome la existencia. ¿Sí? Ahora tenemos uno solo. Bien. Bien. Eso es bueno, eso es bueno. Pero además, estas probabilidades que nosotros acá les hemos puesto, podrían ser también cosas que tenemos que aprender. ¿Sí?
Entonces, si son aprendibles, las podemos meter en nuestras redes. Mejor todavía. Bien. ¿Sí? Antes de seguir, hay un detalle que... No, después vuelvo. ¿Cómo se implementa esto? ¿Sí? Esto verán que es complicado, tiene sus bemoles, tenemos que hacer cuentas bastante complicadas, entonces hay que tener cuidado cómo se implementa. ¿Saben cómo se implementa? ¿Han implementado algunas cosas bidireccionales? Tengan cuidado porque esta es una parte también. Leo ya se dio cuenta que lo estoy guitarreando de nuevo. Exacto. Sí, verán que, bueno, acá tenemos un LSTM y lo que hacemos es simplemente decirle bidireccional true. Nos rompimos la cabeza, era re complicado. No había mucho que pensar. De hecho, en realidad la implementación desde cero es tan complicada que el libro ni siquiera la discute. Agarra y dice, esto se hace así. bien. GRU también tiene este parámetro, así que... Si tienen ganas de hacer el STM o GRU, pueden usarlo. Y que calculo que RNN también lo debe tener. Las RNN peladas las debería tener también. Así que... No se maten. O sea, aún así, esto sigue siendo muy grande. De nuevo, T es 1000. Un problema lineal en 1000 sigue siendo gigantesco. Y además tenemos otro problema que yo me he hecho el tonto, que es... A veces para calcular el forward, vamos a necesitar el backwards. ¿Qué quiero decir con esto? Para calcular el forward hacia el futuro... A veces necesito el backward hacia el pasado y viceversa. Para calcular el backward hacia el pasado, necesito el forward hacia el futuro o al revés. Y viceversa. Sí, o sea, se entiende. Hasta yo me hago lío. Y el problema es que el backward, habíamos dicho justamente como teníamos que ir calculando de una manera recursiva y era una recursividad que por suerte lo podíamos acotar un poco, pero seguía siendo muy costoso o podía llegar a ser muy costoso. Porque teníamos esto que era, se comportaba como un polinomio. ¿Sí? Esto hace que tenga limitaciones, aplicaciones limitadas. Y además hay otro problema, que para algunas cosas, si uno trata de usar bidireccionales, la perplejidad del modelo, si ustedes ven, es, miren, qué flor de perplejidad, es casi uno, pero a la hora de predecir, miren lo que está prediciendo. ¿Viste? Traveler, no, este es un desastre. En algunas cosas no va a funcionar. Entonces, no solamente no funciona, además sigue siendo costoso y eso hace que no lo podamos aplicar en todas cosas, pero sí podemos hacer para problemas donde tengamos palabras faltantes. De hecho, fíjense que fue mi motivación inicial, que teníamos una oración que queríamos traducirla y como cambiamos de orden las ideas dentro de la oración, había que leer toda la oración. Reconocimiento de entidades, a veces de que tiene que ver con hacer anotaciones a algunos tokens, a veces... Por ejemplo, entiendo yo que tiene que ver con, por ejemplo, distinguir banco de sentarse con banco de plata. Entiendo que va por ahí. Y encoding, ¿no? Que lo que vamos a hacer va a ser codificar nuestros one-hot vectors por ahí en cosas un poquito más piolas. Y esta va a ser como la gran aplicación que vamos a tener. Próximo capítulo. Sí. Yo estuve a punto de poner un GIF, viste, de una cosa amarilla con nariz... Amarillo, nariz y naranja, ¿qué puede ser? Ya lo van a ver. Así como que se prendía y se apagaba. Ahí lo entendió Pablo, sí. Y sí. Me extraña, Beto. Sí, ya sé, pero digo, a ver, es para esto que lo estamos dando. Vamos a ver un tema que tiene que ver con eso. Bueno, y hasta acá sería lo que tenemos para hoy.